¡Socorro! ¡Fuego! Habla con el marido. ¿Cuál era el marido? Hola. ¿Tú eres el marido? Sí. Claro, yo le iba a dar un sasto. Tengo un mensaje de Rojana. Deja en paz la tumba de su hija. Lo suyo es mío, estábamos casados. Amigo mío. Me pregunto qué tengo que huir. Dejaré la tumba en paz, lo juro. No pasa nada, no pasa nada. ¡Corre! ¿Hemos sido nosotros o los piratas? Por favor, por favor. ¡Socorro! ¡Fuego! ¿Qué pasa? ¿Estás cómodo? ¡Socorro! ¡Fuego! Por favor, no me hagas daño. No. Hola, he quemado todo, incluido la tumba de tu hija. ¿Le has visto? Sí. ¿Se lo has dicho? Sí. La ha pillado. Por favor, toma. No es mucho, pero es tuyo. Ha pillado la indirecta. Por cierto, no salgas de casa. Venga, chao. Vale. ¿Qué necesito? A ver. Para munición necesito jabalí. Y para flechas necesito tapir. Jabalí y tapir. Jabalí hay aquí. Sí, tampoco es para tanto. Voy a gastar toda la munición del fusil. Cazando jabalís. Escuchado por la derecha. Ahora por la izquierda. Ah, esa cabra sabe aún peor cuando intenta salir. Hola, hermano. Los he escuchado y no los veo. Bueno. Toma, hostia. Dos. Allá hay otro. Yo he dicho que voy a gastar toda la munición y voy a gastar toda la munición. Total, todo esto se va a subir el mismo día, con lo cual realmente me da un poco igual que un capítulo no tenga prácticamente nada, ¿sabes? Eso no era un jabalí. Hello. Lindo menino. Te has bugueado. No se ha bugueado. La madre que lo parió. Vale. Bueno. Al menos sé que cuando me toque algo de tigre voy a tener piel de tigre, porque ya es la segunda vez que me ataca un tigre. Te he escuchado. Pero tú has intentado matarme. Pero me... ¿Por qué me intentéis matar? ¡No es mi culpa! ¿Yo qué os hice? Mierda. ¡Oh! ¡Ese es bonito! A ti no te va a matar. Eso sí, no me persigas, por fin. Tiene un trofeo matarlo, pero me da igual. ¡Joputa! Ah, hola. Que no lo voy a matar. Que el blanco me gusta. ¿Dónde ha muerto? Anas Helmy. Aquí. El blanco me gusta mucho. Es como súper bonito, tío. Ay, vale. Y el otro... Tapirs. El tapir estaba arriba del todo, que yo me acuerde. Oh, y aquí están búfalos. Vale, pues me va a poder hacer... Va a hacer este de aquí. Y de aquí voy a cazar búfalos y tapirs. Si yo muero, mueres tú. O pillas. Cuidado. Cuidado con lo que haces, ¿eh? Cuidado. Que te convierto en un tigre de fuego. ¡Para! ¡Que os den por culo! ¡Ahora es mío! ¡Quita! ¡Cabrón! Adiós. Yo... ¿Y para qué es? Vale, vamos a ver. Francotirador ahí, que es el primero que me va a cargar. Vale. Tres ahí... Cuatro. Mantened los ojos abiertos. Mierda. Tengo una bala con tu nombre. No me van a dar los 1500 por el tigre. En efecto. ¿Qué es eso? ¡Mierda! Cada uno dorado, arco que encontrar, vale. Son fuertes de cojones los cabrones. Pero muy fuertes. Aguantan mucho, tío. Aguantan concretamente 2 tiros a la cabeza. Bueno, ya si encima si fallas... Bueno, tío. Qué asco. ¿Ves? Y este es el que voy a hacer ahora, con lo cual tengo el límite de munición que puedo tener de una vez. Oh, un arco. Pero ya tengo arco. Usando flechas normales. Ahí ya hace la dificultad real. De hecho, lo bueno que tiene cazar tigres. Es que ellos van a por ti. A ver. La madre que lo parió. No, no, cúrate, cúrate, cúrate. Pero durísima, ¿eh? O sea, me han abierto el culo, pero de una forma durísima, tío. No, no me lo esperaba así, ¿eh? Claro, me imagino que si el normal ya tiene vida de cojones, este ya... Son como 300 pasos adelante, ¿sabes? Lo tengo pendiente. Ahora mismo estoy haciendo en general un montón de juegos a mi bola, tío. Ahí estamos. Ahí estamos. No puedo hacer nada, ¿no? No. Vale. Y tengo 70 y pico juegos que pasarme apuntados, ¿sabes? Y todos los meses van a salir unos cuantos más, o sí, imagínate. Contenido va a tener para largo. ¿Dónde están los tapirs? No, los tapirs son aquí supuestamente. Solo aquí. Pero te soy sincero, creo que jugué uno en Play 3 hace milenio y medio y no me acuerdo ni siquiera de cómo era, o sea, maravilloso. Así te lo digo. En el PS Now hay varios. Estoy por poner el chat en pantalla, porque luego esto yo lo resubo la gente se queda un poco como diciendo, ¿de qué cojones está hablando este tío? Así que yo creo que lo voy a poner aquí en un momento. En pequeñito al menos. A ver. Copiar. Ahí creo que no molesta. A ver. No, a ver. Molestar no va a molestar por el simple hecho de que tampoco es que se hable demasiado, ¿sabes? Ha pasado de curso, tío. De putísima madre. Bueno, si solo te quedó una en la ESO, todavía pasas. Mientras que no te pasen bachiller. Que por cierto, Anas, ¿qué te parece lo de poner el chat? Que es que me acordé... el otro día que me dijiste que una persona, como no se enteraba exactamente de lo que estaba contestando, pues se quedaba así medio rayado. Así que digo, pues coño, lo pongo aquí en pequeñito. ¡Hijo de puta! Venid. Venite. Puta. A ver, mi canal tampoco es muy grande, así que realmente le da tiempo a borrarse el mensaje. Vale. Venga, que me quedan 2 tapirs. No sé qué cojones le estaba atacando tampoco. Supuestamente el tigre es uno de los animales más difíciles de encontrar. Pues yo me doy la vuelta y me encuentro 7. ¿Cómo se nota que no he actualizado el juego todavía? ¡Puta! Lo pillo.